Tienen la fuerza, vuelan a más allá, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que tenía en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo la preocupación por el niño. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición, operada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas de la sociedad capitalista del mundo. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente. Trabajadores de mi patria, tengo fe.